Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora. Antes que nada, juego completamente gratis que podéis conseguir a través de GOG. Primer enlace en la descripción, juego para PC por supuesto, Ghost of Tale, completamente gratis. Así que corred porque hay unas horas para poder reclamarlo. Es un juego que está disponible desde hace algunos días y la oferta está disponible hasta el 15 de diciembre de 2022. Así que haceros con él, como GOG, como es de costumbre, pues regala a los jugadores un nuevo videojuego cada cierto tiempo. En esta ocasión es Ghost of a Tale, una pequeña aventura de ratones. Así que darle cañita. Primer enlace en la descripción, ahí tendréis el link. Pero sobre todo, vamos a hablar de la noticia importante de The Last of Us Parte 3. Ya está en desarrollo, es la noticia de la mañana, trending topic mundial. Así que vamos a hablar de ello porque hemos informado de ello en la página web. Segundo enlace en la descripción. Dicho esto, empezamos. Como os estaba diciendo, The Last of Us Parte 3 ya está en desarrollo y saldrá después de Factions. Así lo ha indicado un conocido insider. Naughty Dog podría haber comenzado ya el desarrollo del juego de esta tercera entrega, que se espera que salga después del multijugador independiente Factions. Esta información procede de BewareAnon, un filtrador muy conocido en el ámbito del cine y sobre todo las series de televisión, especialmente en lo que se refiere a los universos cinematográficos de Marvel y DC. Según sus fuentes, el próximo proyecto en el que está trabajando Neil Druckmann es en realidad la tercera parte de The Last of Us. Al parecer el juego ya estaría en desarrollo, pero no se han desvelado muchos más detalles ni un periodo estimado de lanzamiento. Simplemente BewareAnon ha dicho: el próximo juego de Druckmann es The Last of Us Parte 3, que actualmente está en producción en Naughty Dog. Curiosamente, BewareAnon habla del próximo proyecto de Druckmann y no de Naughty Dog, que en general, sugiriendo así que otros juegos actualmente en desarrollo en el estudio podrían llegar antes al mercado. Y también ha hablado de la saga Uncharted, ¿no? Además, BewareAnon afirmó que la serie Uncharted se confiará a otro estudio, ¿no? Corroborando indirectamente los rumores sobre un reinicio de la franquicia, pero sin especificar cuál. El insider, por su parte, prefirió no hacer comentarios sobre la supuesta nueva IP en la que está trabajando Naughty Dog. Dice que de Uncharted se encargará otro estudio, Faction saldrá primero, pero no estoy seguro de la nueva IP. Así lo añadió el insider en respuesta a un usuario. Evidentemente se trata de información no oficial y como tal hay que tomarla con cautela. BewareAnon es un filtrador con numerosos datos privilegiados en el ámbito del cine y las series de televisión. Él mismo admite que los videojuegos no son su campo principal, pero afirma tener también varios contactos en este ámbito. Así que seguiremos informando de una noticia que hemos informado en el segundo enlace en la descripción, lo tendréis esta mañana, pues bueno, de muy temprano. Así que ya sabéis, si queréis enteraros de todo, seguidnos en Telegram para estar totalmente informados de todo. Y ahora hablamos de otra filtración. PlayStation All Stars Battle Royale tendríamos una secuela próximamente y Sony la querría para el evento Evo. Así que atentos, el insider Ritian ha compartido nueva información sobre una posible secuela de PlayStation All Stars Battle Royale. Este insider afirmó que PlayStation Studios estaría interesado en un juego de este tipo tras la compra de Evo. Precisamente Ritian afirma que PlayStation Studios está interesado en una secuela de este juego debido a la compra de Evo. Personajes como Crash, Aloy, Deacon, Ellie, Joel y Spiro y muchos más estarían previstos para la secuela, junto con todos los demás personajes de All Stars. En otros tweets, Ritian afirma que el juego aún no ha recibido luz verde dentro de Sony. La razón por la que Sony quiere desarrollar este juego, según se explica, es el Evo, ¿no? El Evolution Championship Series, el evento dedicado a los juegos de lucha. Sony le gustaría tener su propio juego First Party para esta feria, lo que también podría cubrir la ausencia de Smash Bros. De Nintendo. Recordad que PlayStation All Stars Battle Royale se lanzó en 2012 para PS3 y PS Vita. Ritian informa que estaba prevista una versión del juego para PS4, pero dado el fracaso del juego se canceló. Obviamente, lo informado por el insider no es más que un rumor y no hay confirmación oficial de ningún tipo, pero cuando el río suena, agua lleva.
Y ahora hablamos del PlayStation Wrap-Up de 2022, donde puedes descubrir las estadísticas de tu año de juego con el sistema oficial de PlayStation, cuyo enlace en el cuarto enlace en la descripción podréis acceder. Y es que el PlayStation Wrap-Up de 2022 ya está disponible y te permite ver toda una serie de estadísticas sobre tu año de juego. Sony, como digo, ha puesto a disposición de todos un sistema que recopila información sobre nuestro año y revela un montón de datos sobre lo mucho que hemos jugado. Así que hasta el 13 de enero de 2023, si accedéis al enlace que tenéis en el cuarto link en la descripción, pues podréis ver vuestro propio wrap-up. La información se comparte con los jugadores a través del portal, el número de trofeos conseguidos, el número total de juegos jugados, el número total de horas jugadas, el número de juegos de PlayStation Plus descargados durante el año, si estás suscrito al servicio, claro. A continuación se comparte otra información, como los juegos a los que has dedicado más tiempo, con incluso un valor porcentual que indica qué parte de todo el año has ocupado en ese juego. Se comparte información relacionada con toda la comunidad PlayStation, como el número de Deborah Tuono eliminados en Horizon Forbidden West, el total de kilómetros recorridos en Gran Turismo 7 y el número total de lanzamientos de Hacha en God of War Ragnarok, ¿no? Además, los jugadores de PS4 y PS5 que vean su PlayStation Wrap-Up 2022 al completo recibirán uno de los 6 avatares de Astro Bot, y este avatar refleja también los objetivos conseguidos durante el año en PlayStation, ¿no? Y respecto a toda esta información que podemos extraer de este wrap-up, pues hablamos de los títulos más jugados en Essential, Extra y Premium durante el año 2022. Como os digo, a través de la página PlayStation Wrap-Up, que resume las estadísticas de los jugadores durante los últimos 12 meses, Sony ha desvelado cuáles han sido los juegos más populares de PlayStation, tanto en Plus, Essential, Extra, Premium, durante 2022. Y entre los juegos gratuitos mensuales, FIFA 22 ocupó el primer puesto, lo que no es demasiado sorprendente, incluido en mayo. Los inesperados segundo y tercer puesto fueron ocupados por UFC 4 y Dirt 5 respectivamente. Y respecto a los juegos más jugados en el catálogo de Plus Extra, está Stray en el número 1, Marvel's Spider-Man Miles Morales en el número 2 y Ghost of Tsushima en el número 3. Y los más jugados de Premium está Mafia Edición Definitiva en el número 1, God of War 3 Remasterizado en el número 2 y Toy Story 2 en el número 3 de los más jugados. Ahí los podéis ver y lo podréis corroborar en el quinto enlace en la página web. Y ahora hablamos de Hogwarts Legacy, que ha entrado en fase Gold para PC, PS5 y Xbox Series X y S. Y es que, ¿esto qué quiere decir? Pues que el juego está listo ya para la impresión del juego físico y la llegada de todas las ediciones a las tiendas reales o digitales. Eso sí, hay una mala noticia, el juego se retrasa para PS4, One y Nintendo Switch. Las fechas son las siguientes. El juego saldrá para PS5, Xbox Series X y S y PC el 10 de febrero de 2023. Los que reserven la edición deluxe podrán jugarlo a partir del 7 de febrero. Y los jugadores de PS4 y One tendrán que esperar hasta el 4 de abril. En Nintendo Switch tendrán que esperar un poquito más, hasta el 25 de julio de 2023. Así que ya sabéis, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.